Hey, welcome back to Mr. Spanish Teacher. We're glad you're here with us today. Today we're going to talk about shopping and how much things cost and all that good stuff. So follow along. ¿Cuánto cuesta? These vocabulary words may or may not refer to a certain chapter in a certain book and have some extra bonus words. So if you see words that aren't in the book, don't freak out. Buscar. Buscar. Comprar. Comprar. El dependiente. El dependiente. La dependienta. La dependienta. ¿En qué puedo servirle? ¿En qué puedo servirle? Entrar. Entrar. La tienda. La tienda. La tienda de ropa. La tienda de ropa. El abrigo. El abrigo. La blusa. La blusa. Las botas. Las botas. Los calcetines. Los calcetines. La camisa. La camisa. La camisa usually has a buttons and a collar. Not a camiseta. La camiseta. La chaqueta. La chaqueta. Any old jacket. Doesn't have to be a motorcycle jacket. La falda. La falda. La gorra. La gorra. Gorra is more like a cap. Los jeans. Los jeans. Yeah, straight up stole that one. Los pantalones. Los pantalones. Los pantalones cortos. Los pantalones cortos. La sudadera. La sudadera. Hoodies too. El suéter. El suéter. El traje. El traje. El traje de baño. El traje de baño. You don't bathe in it, so I don't understand. El vestido. El vestido. I used to get this one confused with vest, but it's not. Los zapatos. Los zapatos. So, zapatos are all shoes, but usually you have different categories. ¿Cómo me queda? ¿Cómo me queda? That doesn't fit you at all, bro. ¿Te queda bien? ¿Te queda mal? Quedar means to fit or to remain. I don't know why some verbs... ¿Cómo me quedan? How do they fit me? Because they're plural, because they're pantalones. ¿Te quedan bien? O ¿te quedan mal? ¿Te quedan bien? ¿Te quedan mal? ¿Cómo te queda? Hey, how does it fit you? ¿Cómo te queda? Me queda bien. Me queda mal. ¿Cómo te quedan? Oh my God, how many quedars? ¿Cómo te quedan los jeans? Ay, los jeans me quedan bien. Los zapatos me quedan bien. Llevar. La chica lleva 5 libros. Y la chica lleva una mochila. Nuevo. Nueva. Quizás. Quizás. Perdón. Perdón.
Vamos. Vámonos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta un café? ¿Cuánto cuestan? El café cuesta $5. La hamburguesa cuesta $9. $9 for a burger? Come on, man, that's crazy. Costar. That is an O-D-U-E stem-changing verb. I will do a stem-changing verb video in the future. El precio. El precio. ¿Cuál es el precio? ¿Cuánto cuesta? Tanto. Ah, so they didn't have 100. So 100 is 100. And then you just kind of do the thing. 200. 300. 300. 400. 400. Oh, I get it with the eyes. 500. Does not follow the pattern. 500. 600. Does follow the pattern. 700. Does not follow the pattern. 800. Follow the pattern. 900. Does not follow the pattern. 1000. Mil gracias. Lots of times people, when they say thank you, instead of saying muchas gracias, they'll say mil gracias. Tener. Tener razón. Tener is an E-to-I stem-changing verb. So you say, yo tengo razón. I'm right. Or yo no tengo razón. No tener razón. There's not a word for wrong. There's a word for, well, there is, but there's. You say, I don't have right. I'm not right. Los dos. Las dos. You can also use the word ambos. This has another video written all over it. Este. Esta. Este libro. Because libro is masculine. Estos cocos. Because coconuts are masculine and plural. Ese sentimiento. That feeling. And then those days. Days is días. So it would be esos días. Poor panda. That is a panda, right? Pensar. Again, E-I-E stem changing. Pienso. Piensas. Piensa. Pensamos. Pensáis. Piensan. Preferir. Prefieres las patatas fritas o la ensalada. Querer. Yo quiero el helado de chocolate. Ahorrar. Ahorrar. El dinero en efectivo. En efectivo. Gastar. Oh. Me gusta gastar dinero. La rebaja. Las rebajas. Regatear. If you go to a foreign country, you will regatear. Se vende. Se vende la casa. La bata. El chaleco. Las pantimedias. El paraguas. El pijama. La ropa interior. La ropa interior. Yeah, you got that right. Interior clothing. El saco. El saco. Los tenis. Los tenis. Las zapatillas. Las zapatillas. Los zapatos atléticos. Los zapatos atléticos. Los zapatos de tacón alto.
I've heard people call these tacones, just tacones. And thank you for visiting Mr. Spanish Teacher. We will see you on the next one.